¿Qué pasa, poderoso? Que estamos de vuelta con Putele, la reina de la tele, y Dios mío, que bien ha quedado. Con las 5 puntos se lo han dado un maqueado. Y encima con el ticket de cirugía le cambia un poquito la pupila. Después todo el un poquito más rojito. Los hombros se le cambian un poco, estaban demasiado hombros de camionero. Y se queda Putele era perfecta. Además, es que me encanta. Me encantan las expresiones que tiene, ¿verdad? Son súper. Lo tengo por aquí yo otro puesto. Son súper naturales, de verdad, es que me encanta. Es que me encanta, en serio. A ver. A ver, coño. A ver, alguna por aquí. No. Me falta meter la voz en japonés. No sé, alguna esta. Mola, mola que te caga, ¿eh? Mola que te caga, en serio. Mola que te caga. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Somos level 65 y vamos a hacernos Art Daeva. Vamos a hacernos la cueva de Art Daeva. Y para ello, tengo que irme a coger el correo. Vámonos a coger el correo para activar la quest de Art Daeva. Tomémonos esto como una guía de quest de Art Daeva. Así de fácil, ¿vale? Tomémoslo como eso. Cogerlo, Ferno. Te cogemos por aquí. Este alto aquí. Siempre se me olvida. Recordad que tenéis la guía máxima de Ion 5.0. También tenéis la nota del parche. También tenéis la nota del parche. Que son muy. Bueno. Está todo explicado en la nota del parche. La guía máxima de Ion 5.0 es como un resumen y donde destaco lo más importante y lo explico in-game, que siempre es mejor que verlo en la nota de parche. Pero en la nota de parche lo digo todo, la leo de cabo a rabo. No me dejo alguna que otra cosilla muy, muy importancia, pero mola, pero mola. Vamos a ver. You're here for me? Por cierto, tengo. Vale, tenía subida la voz del. Atreus' destiny depends De on alta this. voz. Show this pass to the teleporter, Polybius. Habla con Polybius. Polybius, Polybius. Vamos a hablar con Polybius. Ahora. Vale. Tengo que cambiar mi cosilla de aquí abajo. Tengo todo muy mal ordenado, lo sé. Me tengo que cambiar un par de estigmas, lo sé también. Vamos a hablar con Polybius. Wellmark, me ha agregado amigo. Esto es alguien que me ha visto por aquí, me conoce, sabe que soy yo. Dirá, hostia, voy a agregar a Killer. No sé si me van a estar hablando. No. Easy teleport, Deva. Vamos a vivir la aventura Easy de la teleport, Deva. ascensión a Art Daeva. Vámonos a Iluma. Dice, sí, quiero que me llame Iluma, a ver qué pasa. Y ahí, veré. Últimamente estáis viendo que no estoy subiendo el opening de Putele porque tengo problemas de copyright. Y hasta que lo solucione, no subiré el opening de Putele para evitar eso, para evitar mierda. Así de fácil. Oh, se ve todo transparente, ¿verdad? Que como medio verde, es igual, ya está. ¡Ay, qué ha pasado! Algo pasa. Voy a quitar esto. Me están hablando. Estoy grabando Putele para mañana. Monico. Vaya, a mí no me importa grabar esta cosilla cuando me habléis. No pasa nada. La única fruta del amor es la banana. Mírala con el muñeco, qué bonita es. I have been waiting. I don't know if you remember me, but we have met before. Tell me. Gracias. Te mando un saludito, Wellmark. Bueno, pues vamos a por la segunda parte de esta increíble aventura que es ascender a Art Daeva. Recordad que Art Daeva es necesario para subir a 66. Da igual como tengamos la experiencia a 65. Lo sube directamente. Y es necesario para seguir con otra aventura. En el mundo de Atreya. Wow. Voy a quedarme aquí ya.
Para seguir en el mundo de Astrella. Is this your first time here? Sí. An agent was sent here to protect a piece of the Tower of Eternity. Dice, si es tu primer... Last I saw her, she had a request for dice, you. ¿Es tu primer momento aquí? Bueno, no, dice, ¿es la primera que viene por aquí? Y yo que sí. Dice, bueno, te recomiendo que visites al tal que te va a dar una oportunidad para demostrar lo que eres, para ti, para tal. I have been waiting. Y eso. I want someone connected to the tower's fragment to examine it. Please, assist me. Investiga el fragmento de la torre. En la piscina de la eternidad. Esto, Eterna Pool. Pool es piscina. Death Pool es piscina de muerte. Y Eterna Pool es piscina de la eternidad. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Copyright, saltándome el copyright. Tengo que admitir que en el directo no me saltó el copyright, la verdad. Vámonos a los archivos de la eternidad. Así se llamaba esto, ¿no? No sé. Bueno, habido, yo quiero que no perdáis detalles de la animación de la cara, de las expresiones faciales. Y del decorado, que está muy chulo. Pero sobre todo de lo que es las expresiones faciales que ahora tienen los personajes de Ion, que están chulísimos. Bueno, ahí tiene la pobre cara tonta. ¿Quién va? ¿Quién es ese? No importa, no deberían estar aquí. ¡Intruder! 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 Hoy con el bicho y me quiere atacar. Pues hago yo esto. Me pongo esto. Me pongo esto. Me pillé mierda de la buena. No me pillé mierda de la buena. Así. Esto. Esto, coño. Esto también. Esto también. Uy, uy, uy. Qué mal. ¿Qué le pasa a esto? Vamos de caña. Bueno, voy a intentar evitar pues, a toda costa matar a ser muerte innecesaria. Va a ser imposible, pero bueno. Tengo que limpiar esto sí o sí. Ya se ha abierto. La única fruta del amor es la banana, es la banana. La única fruta del amor es la banana, tan tan tan. Que intrude, se le voy a reventar la cara a este. Mira cómo anda, parece mariquita. Sin ofender a quien sea de verdad. Esta cara, guapetón. Guapo, queremos guapo. Guapo, queremos guapo. Ahora más guapo que. Oh. Si quiero más que una panza cagada. Nunca había escuchado eso. Te quiero más que una panza cagada. No me mato a los bichos. Porque no sé si habéis sido un poquito avispados. Si ya os habéis hecho la cueva o no. Pero no dan experiencia. Lo que importa es la cueva. Por eso paso a los bichos. Voy a abrir las puertas, voy a tirar para adelante. Y me repampinflan los bichos. De hecho. Va en transforme, ¿eh? Vale, da por culo. Ve aquí no dan experiencia. Es una chuminada. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ojo bonico! ¿Cómo se llamaba esto de cosas, eh? Eso, archivo de la eternidad.
Archie of Eternity. Y manejo un inglés con cagué la pata abajo. ¿Os habéis dado cuenta? Muy bien, Kira, tío. Killer 2016, no voy a atraer a nadie. Y va el tonto la polla y lo trato. Es que digo yo que. No voy a atraer a nadie y me limpio la sala. Es que es un paquetoide. Todo por hacerlo rápido, ¿sabéis? No es, no es por otra cosa. This is a place where important records in the Tower of Eternity are kept. Habla bien, porque habla bien, te puedes librar de perder los dientes. Vayamos a que diga algo, como que no hay que decir, y salgan tus dientes de tu boca diciendo tonto el último. Y la verdad que eso sería un. Yo no quiero hacerte eso. Sinceramente, pero vamos, habla bien. Habla bien, porque si te pasa eso en la boca, pues luego llora, que mira que yo no quería, que mira que yo pensaba, que mira que yo podría, no. Las cosas se pueden evitar mejor, por eso, bichito raro, habla bien. Corre. Toma ya, mierda. Este es feo que habla más de mí. I only organize the records. I know nothing about their contents. Toma, pastilla de goma. Vamos a por lo último. Ahora aquí la escena mola, ¿eh? Aquí la escena mola enterita tela. Me dará una pelea sin igual. Me lío a pegar hostias sin morir, pero las escenas molan, ¿eh? Está chulo. Aquí es donde nos imbuyen con el poder del Daiba. Un Daiba milenario. ¡Fatos no, maricón! Una gachi. ¡Ay, me estaba esperando por mí! You still don't remember anything, do you? Maybe this will jostle your memories. Si yo voy a hacer que recuerde que recupera tus memorias. A hostia limpia, porque que, ya sabéis, donde se ponga el aprender a mano abierta, que se quite todo. Este no me lo he puesto. Oh, ¿qué ha pasado cuando me ha entrado? Vamos, transformate ya. Ya está. Ahora te doy duro. Te mueres.
Te mueres, lloramos todo el mundo y ya está. Son las transformaciones usando sus habilidades. Eso es lo que hace esto. Te muestran las transformaciones, te muestran sus habilidades y ya está. Va transformado el tío asqueroso. Bueno, la tía asquerosa. Y este ya es el último. A cual vamos a reventar de la forma más sexy posible. Más erótico salvaje. Nada, ponete ya. Aquí viene ya la cena guapa. Como, por lo menos con mi sazón quedó muy chula. A ver cómo se ve. Tengo este en la foto. Echote, ¿no? You must guard the tower of eternity. Tú deberás de proteger la torre de la eternidad. ¡Hala, qué guapo! Vale, para adentro. Oh, se le ha metido por el papo, nene. Por el papo se la ha metido. Toma ya. Me tira un pego y reviento. Ah. No sé por qué, pero con mi mago se vio así como taleado, como así de. No sé, volaba. Aquí no. Mismo que lo pilló así. Bueno, pues ya somos. No, aún no somos Arda Eva, cállate. Aún no. ¿Veis cómo nos teletransportamos, no? En cuanto somos Arda Eva, cambia la teletransportación. Y eso mola un huevo. Mola. Esos detallitos. Molan. Molan esos pequeños detallitos. Pero qué bonito, sí. Soy un Arda Eva, soy un Arda Eva. I have been waiting. Ah, y dame un arma. Dame. Esta la tengo yo mejor, pero bueno. Vale. Me han dado esta. Improved Command Profession System. Y me ha dado también unas alitas muy chulas. Y esta arpa, que es igual que la que yo tengo, pero yo creo que la que yo tengo un poquito mejor. Sí, un poquito no, es mejor la que yo tengo, sinceramente. Me meto si la consigo subir, levear lo mismo, pero no merece la pena. Y la que me han dado, que ya me daría hasta el papo de verlo, pero bueno. Son estas. ¿Cómo mola, Fotaka el canto? Ay, Fotaka. Soy Putele, la reina de la tele con una ala muy chula. Así. ¡Mire! Putele está para la radio, guapa. No tengo que se pase ahí. Pues bueno, pues ya somos Arda Eva. Y como veis, ya tengo opción de usar esto. Que no sé en qué lo voy a usar. Bueno, yo creo que sí sé en qué skill voy a ponerle. Creo que puedo poner esa, creo. O esa era de... O sea... Entonces me voy a subir en conocimiento, ¿vale? Recordad que esto... Cuando nuestra barra de experiencia llegue a este punto, nos darán otra esencia y el punto avanzará un poquito más para adelante. Así que según vayamos subiendo de niveles, vamos a ir ganando pues 5 o 6. Entre 3 y 5 esencias por nivel, aproximadamente, ¿vale? Yo lo veo bien. Solo que ahora levear es más jodido.
A partir de la 66, ¿eh? I have been waiting. Le voy a dar más jodido a partir de la 66. Mira, ahora se ponen ahí automáticamente. Show the Asmodeans no mercy. Si yo lo veo de puta madre. Se ponga en la cual directamente en el lado derecho. Que por cierto me estoy dando cuenta que. Ah, no, sé que está así en esto. Vaya mierda, ¿no? Yo me jodió eso. ¿Es tu primera vez aquí? Mira, ahí uno está probando ya su transformación. ¿Y si ha cogido el fuego? El fuego se ha cogido. Tiene que haberse cogido otro. Ah, está en placa ya. Pero el fuego se ha cogido siendo templar. El fuego no es mejor para el mago. Yo hasta que no tenga una transformación no sabré qué va a ser mejor o no va a ser, o va a ser peor, sinceramente. Aquí hay, bueno, que cuál que da cosa medio que. Sabéis ya cómo lo da. Ya cada cual coge lo que quiera y le hace da 26. 26.000. Y a matar 20 bichos, la madre lo parió. Y oje, y esto. Esto es el nuevo matón que hay, ¿vale? Luego lo probaré a ver qué tal va, a ver cuánto sube. De hecho, lo puedo probar con este nuevo. Mira, me baja bastante. ¡Jo! ¡Ha fallado el cabrón! Bueno, pues ya está, más que no. El hijo puta ha fallado encima. El tío cabrón, encima falla, ¿eh? Qué cabrón de caso. Bueno, pues aquí ya tengo esto. Acá vamos a ver los bichos de aquí afuera como son. Será más duro que un día sin pan. También hay Luma Bulletin Board. Todo Weckling. ¿Para ganar qué? Vale. Para ganar, pues, mi experiencia. Eliminate Archon Trooper Captain, eliminate Archon Infiltrate Force Officer, eliminate Archon Infiltrate Force Legionary, vale. Eso son unas cosas que hay a veces por el mapa y que hay que matarlo. Ya, vale. Yo como tato de peña, ¿no? Cuánta ansia viva, ¿no? La virgen. Lo bueno para los bichos, a veces suelen soltar también equipación. Por la cosa de que es muy fácil de que se rompa, la equipación Arda Eva. Es una equipación fácil de dropear. También hay mucha quest. Así que tampoco hay que, digamos. Y también que hay muchos maratones. Ya lo estoy viendo también. Ya lo veréis cuando jugáis a la 5.0. Si no habéis jugado ya. Vas a morir, cabra. Has muerto, cabra. Los cabrones, soltame algo. Son hipoglúfidos. Experiencia, pues ya veis. Esperamos. Bueno, a ver, subió algo, ¿eh?
las cosas como son, que algo subió. Lo que mola es que haya drop, si no hay drop no mola. Bueno, que haya drop bueno, no también era drop. Ahora pues ya, mira ya. Ya puedo. Gracias. Vale. Tú puedes usarlo antes del 71. No, después. Vale. After es después. Después. Before es antes. Bueno, pues ya lo podemos dar aquí, ¿vale? Ya habéis visto que yo soy Arda Eva. Mira qué escenario más guapo. Mira cómo es nuestra putele. Putele guarda la más guapetona. Mira qué fotaca tiene. Así que es que para quererla. En fin, lo dicho, vamos en el siguiente vídeo o episodio o capítulo de Putele, la reina de la tele. Like y favoritos. Adiós.